Florencio Mateos. ¿Qué llevas ahí? Nada, son mis herramientas. Tíralas. ¿Y qué voy a hacer con ellas? Me las prestó mi hermano para el trabajo. No las vas a necesitar. No hay sitio para más. Que las tires. ¿Pero cómo las voy a tirar? Mira, Orencio. Vamos a hacer una cosa. Tienes un minuto para deshacerte de las herramientas. Un minuto. Ni un segundo más. ¿No me has oído? ¡Que las tires, coño! Saber al pueblo de Valle de la Serena por orden del bando nacional. Se manda a trabajar a varios hombres inmediatamente. Para hoy, Antonio Romero Pozo, Agustín Moyano Carmona, Juan Caballero Orrillo, y Orencio Mateos Cabanillas. Papá, ¿puedo ir contigo? No, cariño. Ya sabes que no puedes. Va a ser muy aburrido. Papá, pero es que yo quiero. Vamos a hacer una cosa. Si te portas bien, te traigo una sorpresa, ¿vale? Es que yo quiero. Espera. ¿Qué quieres, Pepita? Que me tengo que ir. ¿Y esto de dónde lo has sacado? Guárdalo. Espera, que te dé buena suerte. Cuida mucho a tu hermanita. Y pórtate bien, ¿vale? ¡Florencio! Vámonos.
Tranquilo. La recuperaremos al otro tarde. Sabemos si volveremos para la noche. El alguacil a mí no me ha dicho nada. Pues si a ti no te ha dicho nada, a mí tampoco me ha dicho mucho. No creo que sea para mucho tiempo. ¿Y cuánto creéis que nos pagará? Porque no sabemos a lo que vamos. Eso creo yo. Será que esperemos a ver cómo nos trata el trabajo. Buenos días. Si así fuera. ¿Qué escribes? El final de una historia. ¿Podrías contarnos de qué va? Pues es la historia de mi vida. Si es la historia de tu vida, ¿salimos nosotros también? Por supuesto. Estamos juntos, en el mismo bando. ¿Cuál es el final? Estoy escribiendo esto que sucede ahora, en este mismo instante. Y poco a poco le doy la entrada a lo que sucederá después. Quiero documentar hasta el último detalle de este final. No solo para la posteridad, no, sino para aguardarnos de lo que viene. Pero sobre todo, para algo tan simple, pero tan complicado, como no olvidar. Os puedo asegurar una sola cosa. Por desgracia, esto no tiene un final abierto. Creedme. En el fondo, tengo una ligera idea de a dónde nos dirigimos.